Tirándolo de alumno. De vuelta. Justo cuando quise arrancar de vuelta, me enganchó una actualización. Ahí estaba mirando un poco los videos, eso tan bueno. Sí, lo que tiene que son bien didácticos, es lo bueno que tiene. Sí. Está bueno hacer el proyectito ese que te sugiere, ¿viste? Para poder ir avanzando. Lo que sí quiero que empiecen a pensar a ver qué quieren que tenga, que haga la app. No se, no Ah, vayan a bien. hacer, no vayan a hacer algo muy complejo nomás porque se van a complicar. Eso dejen, los complejos dejen para la segunda etapa. Bien, bien. El objetivo es aprobar la materia. Sí. Sí, igual ahora vamos a ir probando algunas cosas y eso lo vamos a ir poniendo. Lo que nos va saliendo, vamos y lo que más o menos lo vamos a ir descartando. Bueno, Va a esa es ser la por idea, los o sea, videos tener y algo funcional para fin de 4 y medio. Esa es la sí, idea. sí, sí. No, sí, creo que llegaremos bien mejor. Bueno, entonces métale pata con eso y ya vayan Bien, dibujando, hagan formato base de celular y vayan dibujando a ver qué cosa quieren que vaya haciendo y explíquenlo a costado. Hagan el Bien, bien. prototipo, digamos, en papel de lo que quieren que haga su sistema y vamos a ver si podemos llegar a hacer eso. Dale, Bien, Roque. bien, pues. ¿Está? Bien. Bien. Eso vamos a tratar de hacer entre esta clase y la clase del miércoles Miércoles. sería, el día de miércoles. Miércoles. Entonces, Sí, bro. el día miércoles vamos a terminar de definir eso. Vayan pensando a ver qué le Bien. pueden poner a su app. Bien, bien. Sí. ¿Está? Como ya le digo, no se vayan a complicar tanto, no vayan a hacer algo demasiado grande que después no le dé el cuatrimestre para hacer. Vayan pensando para hacer por etapas. ¿Estamos? Sí, bro. Bueno. Los otros chicos que no se conectaron estos días, ¿saben si tienen algún problema para si van a seguir, no van a seguir o cuál fue el problema porque no se conectan? ¿No tienen idea ustedes? ¿Son sus compañeros? No, No, yo no tengo idea, no tengo profe. idea. No le avisaron nada. ¿Quién es el que trabaja? ¿Que le coincide el horario? ¿Cuál fue lo que hace cantero? La verdad que no sé el rostro. Cantero. No, no sé. Porque uno de los chicos me había dicho, yo no anoté ahí. Uno de los chicos me dijo que tenían problemas, iba a entrar más tarde porque trabajaba. Que había días que no iba a poder entrar ahí. Ah, Alfredo, por ahí debe yo le había dicho, seguro, creo que. yo ¿Quién? le había dicho que por ahí había los lunes o miércoles a veces por ahí me puede coincidir con que tenga que estar en mi trabajo un rato más. No siempre, pero por ahí a Ah, no, y veces con vos llegaba a era. estar. No, con vos no era entonces. No, yo creí que era. Que era alguien más. Entonces le considero el presente, ¿viste? Por Yo le eso había más que dicho. nada. Por eso más que nada. ¿Viste? Después nos piden asistencia a nosotros. Sí. Bueno. Ya vamos a decir, entonces empiecen a ver qué quieren que haga su app y empiecen a diseñarla, a bosquejarla. Bien, bro. En papel nomás, no es necesario que hagan con alguna aplicación todavía. ¿Está? En papel y después le vamos a hacer el formato, ya le vamos a hacer más estético dentro del informe. Bien, bien. Pero primero para empezar a trabajar en papel nomás. Bueno, entonces esa es la tarea para esta semana, de definir qué queremos que haga el sistema. ¿Está? Debra.
Bueno. Ahí se están conectando los muchachos. Faltan dos todavía. A ver, ¿quién está faltando? Gabriel está. Falta Gabriel. Y... A ver, ¿quién no me está faltando? Edu está. Marco está. Ahí está Gabriel. Se conectó Gabriel. Y me está faltando uno. Hola, profe. Ahí va. Bueno, entonces, vuelvo a repetir para el que no escuchó, la tarea es empezar a bosquejar qué queremos que haga la app. O sea, vamos a dibujar las pantallitas, ubicar ahí qué queremos que tenga y con la flechita qué va a hacer. O sea, una pequeña descripción al costado de qué queremos que haga la app. ¿Ah? ¿Para qué usuario está dirigido y qué queremos que haga? Eso es lo que me gustaría que vayan ya diagramando. ¿Ah? Eso lo vamos a agregar después abajo del informe del primer cuatrimestre. Vamos a continuar con eso. Sí. Dale. Bueno, listo. Empiecen a hacer, a ver que los que están en grupo empiecen a dialogar entre ustedes para ver que si se ponen de acuerdo, a ver qué va a ser. El resto, empieza a pensarlo y vamos a ver si podemos avanzar algo ya en esta clase y la otra. ¿Ah? Sí. Sí. Bueno. Trabajen entonces, me muestran algo en papel por lo menos de lo que van a. O traigan para la clase que viene mejor. Porque veo que tenemos menos de media hora. Y más vale me traen diagramado para la clase que viene. ¿Eh? Un pequeño Bien, ¿ver? prototipado de todo eso. Bueno, y vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer la tarea para la casa de eso. Hacer el prototipado y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Estamos? Bien, profe. Dale. Perfecto. Bueno, entonces, sí o sí, para la clase que viene, el prototipado de lo que quieren que haga la app. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿está? Para la clase Vamos. presencial vamos a ver ahí los prototipos. ¿Está? ¿Listo? Hasta luego, entonces. Vale, profe, Bien, hasta profe. luego. Vamos.